Hello, hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a compartir cómo es que yo me organizo con la comida. Los niños están de vacaciones, tengo que organizar mi tiempo para poder pasar el tiempo con ellos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quieres? More? You want more? You want more? Okay. Here, I got more. Come on, get it. ¿Quieres leche? Es Iker que vino por leche. ¿Quieres leche? ¿Quieres leche o agua? Leche. Ok, saca la leche, ponla aquí. Ponla aquí. Pon la leche aquí. Cierra el refri. Now you have to get a cup. Put it right here. Sit down on the table. And be very careful que no se te tire. Pero bueno, como les decía, quiero pasar mi tiempo con ellos, jugando, no sé, hay muchas cosas que hacer con ellos. Preparando a William cuando vaya al kinder, ayudando a Iker con lo de sus terapias. Entonces, sí, necesito organizarme muy bien. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy, domingo, voy a preparar la comida para hoy, domingo, lunes y martes. Entonces, sí, de eso se trata este video. Bienvenidos una vez más a este canal. Y les muestro lo que voy a hacer, ¿ok? Y cómo me organizo con la comida. No lo hago para el desayuno, simplemente es como más para la cena y snacks para los niños, pero bueno, ya les muestro. Listo. So, para ver si está listo, nos lo ponemos en la cabeza. Y si no se cae, quiere decir que ya está listo. Ya está hecho, mami. ¿Está listo? Ya. A ver, vamos a ver una vez más. Está listo. High five. Good job. Y ya están listos. Ok, chicas, les muestro cómo me quedó el producto final. Chile relleno con arroz, chile relleno con arroz, salmón con pimientos, arroz y espinacas, y de este lado lo mismo. Y así ya estará listo para
cuando queramos comer. Simplemente es cuestión de calentarlo y a disfrutar. Y di cheese. Sí. ¿Sonríe? Sí. Venga, ya empezó. Okay, thank you.